Súper, pero súper bien. Estas noticias de actualizaciones serán breves debido a que ya los dispositivos que están actualizando en su mayoría son gama media y gama baja, porque los dispositivos gama alta ya están recibiendo un adelanto, el One UI 3.1.1, que viene siendo la actualización de mejora de Android 11 para los dispositivos que estarían recibiendo Android 12. Sabemos muy bien que ya el listado ha salido. Y tenemos claro cuáles son los dispositivos que van a recibir Android 12 con el favor de Dios. Así de que atentos porque en esta ocasión te anunciaré los parches de seguridad. Tenemos el A30S y el A51 que están recibiendo su parche de seguridad del mes de agosto con mejoras en el rendimiento. Solución a algunos errores conocidos con respecto a la gestión de juegos, rendimiento en algunas aplicaciones bastante comunes. También tenemos que la mayoría de dispositivos de la línea A, de la serie A de Samsung, están recibiendo su parche de seguridad del mes de julio y agosto, aquellos correspondientes a su región. Cabe resaltar de que estos parches de seguridad se están liberando de manera gradual, es decir, va a llegar tarde o temprano a tu dispositivo. Si tienes un dispositivo gama baja, como por ejemplo el A01, que le estamos haciendo seguimiento en este canal, quisiera invitarte a que seas bastante paciente y estés atento a cada uno de los videos que anunciamos en este canal, debido a que le estamos haciendo seguimiento tanto a su rendimiento como al cuidado de la batería. Sabemos que recientemente hay un recalentamiento en los dispositivos, más que todo en el horario del mediodía, que es un horario bastante clave para la calor, temperaturas bastante altas que no colaboran con nuestro dispositivo, disminuyen su rendimiento y la batería se descarga mucho más rápido. Entonces, para esto vamos a hacer varios videos en este canal, por lo que te invito a estés pendiente. Si tienes ya tu dispositivo Samsung gama media como el A52 o un dispositivo gama baja como el A01, A10, A11 o quizás de pronto tienes un dispositivo de la línea S o Note o Z Flip o Z Fold, qué sé yo, gama alta de Samsung, pues aquí estaremos haciéndole seguimiento y tomando referencias a algunos que otros dispositivos de esas líneas para poderte brindar consejos. Gracias por ver este video, Dios te bendiga. Recuerda que en este canal estamos brindando ayuda de Samsung y guías todos los días. Dios les bendiga, hasta la próxima.